¿Oya? Las vidas de ciertas personas siempre parecen marchar bien. ¿Cuál es tu problema? ¿Es mi culpa que se haya mudado a este lugar? ¿Por qué tenías que enviarme este collar? Yo no te envié ningún collar, disculpa. ¿Por qué llevas este collar? ¿Para alterar a mi esposo? ¡Te voy a matar! ¡No! Siempre parece como si estuvieran viviendo dentro de una historia color de rosa. Sus camisas nunca se arrugan. Sus medias nunca se rompen. Parece como si nunca tuvieran problemas. Siempre lucen felices y tranquilos. Pero todo es una mentira. Si pudieras matar a alguien, ¿a quién sería? Debajo de esos hermosos jardines siempre aparecen gusanos. Oya y el maestro Edip. ¡Qué gran escándalo! ¿Qué estás diciendo? ¿Era mentira? ¿Fue solo un rumor? ¿Nunca hubo nada entre Edip y tú? Aún en las personas que tienen una vida brillante y feliz, hay una cierta oscuridad. Cuando elijo un tema, todos hablan de él. Eso es indiscutible. ¿Siempre ha sido así? Detrás de ellos hay cadáveres, producto de sus pequeños e insignificantes asesinatos. Lo que se ve desde afuera es un cielo azul y claro, y una vida idílica. ¿Creías que Burkut sería más útil que yo? A pesar de nuestra larga amistad, Merve. Quiero el divorcio. Hasta que cuando nadie lo espera, cae una bomba sobre ellos. Y entonces todo queda al descubierto. Tranquila. Espera. Tengo que quitarte todo esto con mucho cuidado. No puedo creer que esa estúpida me haya hecho esto. Está bien. Ahora tienes que tranquilizarte. Tranquila, todo estará bien. Tranquila. ¿Viste lo que me hizo? ¿Viste lo que me hizo? Tú también la lastimaste, Arzu. Sé honesta. Ella se lo buscó. No entiendo por qué estás tan enfadada. Cuando llegaste no estabas así. En fin, olvídalo. Está bien. Espera. Eso ya no es importante ahora. Debo colocar una compresa en este lugar. Tengo que salir para pedirle ayuda a Rachel, ¿de acuerdo? Te sentirás mejor. Está bien. Vaya, mi pobre amiga. Ya, tranquila. Está bien. Me duele mucho. Está bien. No voy a tocarte. Está bien. Debo decirte algo. Dime. No, olvídalo. Ahora no importa. Está muerta. Yo la maté. Arzu. Puedes decirme lo que sea, lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Tranquila. Tengo que tranquilizarme. Sí, amiga, tranquilízate. No pasará nada. Te aseguro que todo estará bien.
Ya lo verás. Eso espero. No, no pasará nada. ¿Sí, amiga? Sí. Tranquila. Es el jugo de Arzu. No, es un necio. No lo puedo creer. En verdad, ese tipo es un necio. Quiero tomar un jugo de frutas. Le dije que quería tomar jugo. ¿Qué sucede? Le dije al mesero que quería tomar un jugo de frutas, pero eso fue hace media hora y aún no lo ha traído. Está bien, Tailán, ya lo traerá. Toma. Toma. Era de Arzu, pero puedes tomártelo. Gracias. Hermano, no te ofendas, pero no me portaré bien. ¿Cómo se atreve a ignorarme así? Tranquilo, amigo, tranquilo. Hace mucho calor. Señores, me da gusto verlos antes de irme. Escuché que te vas, lo siento. Tarde o temprano tenía que irme. Me imagino que se siente bien irse de aquí. ¿Sabes cómo es vivir en Sarmazik? Creo que este lugar hace que me enfade cada vez más. Tailán. Tranquilízate, amigo. Mira esa gente. Todos están contentos. Mehmet, sabes que todo es una mentira. Solo es una maldita mentira. Vamos, Mehmet, míralos bien. Es como un baile de máscaras. Solo velo. Cada vez es más insoportable este lugar. Amigo, tranquilízate, dame eso. Parece como si estuvieras fuera de control. Está muy alterado. No está. Señor Edip, ¿es cierto lo que escuchamos? Si hablas del club, así es. Entonces es el final de una era para el club. Quiero que se lo vaya a explicar a Senghis. Senghis está aquí. Así es, ahí. Espera, amiga. Estoy muy sofocada. ¿No hay agua? Toma esto. No tiene alcohol. Bébelo. Ay, no, amiga. He estado bajo el rayo del sol. Esto no me refrescará. Yo también tengo sed. Está bien, yo me lo tomo. Ay, deja eso. ¿Qué estás haciendo? Hay más bebidas. Hay que ir a buscar otra. Bien, bien, como digas. Señorita Ulla, ¿ya quiere que sirvamos la entrada? Ajá, está bien. Tenemos que disponer las cosas para poder servir a la señorita. Perdón, no entiendo. El platillo de entrada, ¿cuándo debemos servirlo? No tengo idea. Pueden hacerlo cuando deseen. Está bien. Oya. Oya, ¿podrías venir un momento? Por favor, ven aquí. Ven. Ya es suficiente. Esa idiota no se detiene.
¿Qué sucede? ¿Qué haces? Sí, es verdad. Es una buena oportunidad. ¡Déjame! Dame eso. ¡Dámelo! Quizás lastimar a Oya con eso, ¿verdad? Suéltame. Frente de todas estas personas. No digas tonterías. ¡Déjame! ¿Qué sucede? ¿Quién eres tú? ¿Por qué me estás levantando falsos? ¿A qué viene todo esto? Déjame presentarme. Soy Serhan Aksak. Así que eres el famoso esposo de Merve, ¿no es verdad? Eso no te incumbe. Vamos, dime, ¿por qué querías hacerle esto a Oya? Mira, yo no le he hecho nada. Escucha, no voy a creer tus mentiras. Ahórrate esas palabras. Ahora habla. Ve a preguntarle a tu esposa, no a mí, ¿de acuerdo? Te aseguro que lo haré, no te preocupes, pero primero dime qué pretendías hacer. No tengo respuesta a tu pregunta. Ve con tu esposa o puedes ir con tu querida Oya, pero vete de aquí. Escucha. Yo no soy como Oya, ni como Merve. Te aseguro que no conoces a nadie como yo. Y si algún día te atreves a volver a este vecindario o lastimarla, te vas a arrepentir. Te juro que te vas a arrepentir. Tu vida se convertirá en un infierno. ¿Entendido? Está bien. Serás tan desdichada que me rogarás que te quite la vida. ¿Quedó claro? Está bien, está bien, está bien. Te aseguro que no miento. No te quiero volver a ver. ¿Qué sucede? ¿Estás escapando? Tengo que irme. Ah, ¿ya te hiciste cargo? Se canceló, no lo haré. ¿De qué hablas? No digas tonterías. No lo haré y me voy. Elif, ¿estás loca? No te irás, no te echarás para atrás. Ya basta, ya basta. Por tu culpa acaban de amenazarme. Tengo que irme de aquí. Ya déjame en paz. Tenemos dificultades para identificar el cuerpo por su estado, pero lo que sí sabemos es que murió hace aproximadamente 15 días. Eso es justo lo que pensé. Por cierto, la causa de la muerte fue intoxicación. Fue envenenada. Ese día cometieron dos asesinatos, tal como usted me lo dijo. Estas son sus pertenencias. Nuestros expertos ya las examinaron con mucho cuidado. Thank you.
¡Demente! ¡Eres una loca! ¡No pude matarte! ¡No pude matarte, maldito infeliz! ¡Ah! ¡Te odio! ¡Te odio, sabes! ¡Te odio, maldito infeliz! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya es suficiente! ¿Qué sucede? Debo llenar estos papeles. Luego necesitaré que me los firme y todo quedará listo. Está bien. No lo entiendo. Hace ya varios días que murió, pero no hay un reporte de desaparición. No tengo familia. No tengo seres queridos. No tengo a nadie. Si me quitas esto, no soy nadie. No tenía amigos, claro. Al parecer, nadie notó su desaparición. Ni siquiera tenía una buena amiga. Ni familia, como sabemos. Qué desperdicio de vida. Esto es una desgracia. Desperdiciar una vida así. Es muy triste esta situación. Lo único que queda es pedir por ella. Ay, ¿qué me está pasando? Ay, no sé lo que me está pasando. Ay, está bien, tranquila. Calma, ¿qué sucede? Tranquila. Está bien, Oya, tranquila. Tranquila. Está bien, tranquila. Lo arreglaré. Ay, Orsoy. Está bien, tranquila. Tienes que calmarte. Todo esto lo hago por ti. Tu madre arreglará todo esto antes de que corra sangre. ¿Hola? Ay, Irhan, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Sabe que hace meses que planeaba asistir a un campamento de yoga, doctora Oya. Ya lo sabía. Estaré aquí 3 días. Es verdad, lo siento, lo había olvidado por completo. Creo que soy incapaz de recordar algo. Sí, entiendo. Tendré que apagar mi teléfono, pero quise hablarle antes de hacerlo. Como sabe, nos dedicaremos a hacer yoga y a meditar, claro. Y esas cosas no combinan con la tecnología, doctora Oya. Por cierto, ¿cómo van las cosas? Ay, no preguntes. Ojalá estuvieras aquí. Solo dígamelo e iré para allá. No. Tú tienes que salvarte de este caos. Sabes que te necesito. Sigue disfrutando, tranquilo. No pienses en nada. Usted no se preocupe. Me dedicaré a disfrutar de todo esto. En media hora estaré en el Nirvana. Lo siento, pero creo que tengo que regresar a la clase. El teléfono estará apagado, pero pensaré en usted. No te preocupes por mí. No me pasará nada. Bien, hasta luego. Muchos besos. Llegas. Ay, amiga, te hemos estado esperando. La fiesta está casi terminando. Sí, tuve algo que hacer. No pude llegar temprano.
Ahora tengo que buscarla. Dime, ¿quieres decirme algo, no es así? Pero debemos sentarnos. No podemos hablar así. Está bien, sentémonos, pero no tengo mucho tiempo, debo irme. Por supuesto, no tardaré. ¿Y eso? ¿Tratas de imponer una moda en verano? ¿Usando guantes? No es cierto. Es que yo me quemé la mano sacando una charola del horno, es por eso. Ah, ¿me dejas ver? Ay, no, no me toques. ¿Está bien? Lo siento, es porque me duele mucho cuando me quito el guante, solo es eso. Ah. Debo contestar el teléfono. ¿Y? ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué hiciste, Pelín? ¿Qué hice, Burku? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? En tu mano te quemaste. Ah, sí, me quemé. Bueno, te lo dije tratando de sacar una charola. Estaba distraída. Ay, qué terrible. Así es. Ya sabes, es necesario tomar al menos 2 litros de agua al día. Es cierto. Anda, toma. Yo no quiero agua. ¿Viniste hasta aquí? Debes tener sed. Anda. No, no tengo sed. Bebe tú. Bien, la tomaré. Se te corrió el maquillaje. Tienes que ir a retocarte. ¿Aquí? En los ojos. Ve al baño a retocarte. Tienes razón. ¿Dónde está el baño? Allí está. ¿Es ahí? Sí. Está bien. ¡Eres una idiota! Eres una idiota, pero te crees muy lista, ¿cierto? A esto le llamo cazador casado, Pelín. ¡Burku! ¡Burku, abre la puerta! ¡Burku! ¡No hagas esto, Burku! ¡Ábreme! ¡Burku, ábreme! ¡Dije que abras! ¡Dije que abras! ¡Tienes que abrir la puerta! Me llevaré esto. ¡Burku! ¡Burku, no huyas! ¡Abre la puerta, Burku! ¡Burku, abre! ¡Burku!
¡Burku! ¡Te digo que abras la puerta! ¡Burku, abre la puerta! ¡Burku! ¿Qué sucede? ¡Abre de una vez! Linda, nos vemos después. ¡Burku! ¡Burku, no puedes dejarme aquí! ¡Maldita sea! ¡Abre! Ahí está mi bolso. Ya me lo darás, Burku. Está el auto, pero no tengo llaves. Pelín. ¡Pelín! ¿Oya? ¿Estás bien? ¿Edith? Sí, estoy bien. Solo me siento un poco mareada. Estás muy pálida. Ana, tienes que sentarte. Ven conmigo. No, estoy bien, pero... ¿Y tú? Creí que no vendrías. Ya no tienes amigos en Sermasik. Lo sé, no quería venir, pero... Digamos que me sentí tentado a hacerlo. Todos se sienten tentados a hacer algo. Te dije que ciertas cosas son inevitables y no hay remedio. No lo creo, Edip. Esto no sucederá. Solo yo puedo impedirlo. Sé que tengo que confrontarlas. Debo hacerlo antes de que ocurra algo malo. Rachel, ¿puedes venir? Dígame, señora Oya, ¿necesita algo? ¿Has visto a Merve? Sí, me parece que vi a la señora Merve, pero... Escucha, quiero que hagas una cosa. Merve, Arzu y Belín, quiero que las busques. Diles que la señora Oya las espera en el baño de arriba. Tengo que decirles algo muy importante. ¿Entendido? Entendido, señora. Con permiso. Entonces es hora de enfrentarlas. Está bien. ¿Arzu? ¿Pero qué te sucedió? Nada, solo fue un accidente. ¿Pero estás sangrando? Sí, me resbalé en el sanitario. Aisin, ¿dónde estabas? Te he estado buscando. Dime. Ven, acompáñame. ¿Arzu? ¡Pelín!
Belín. Belín, cuánto me alegro. Estás viva, tenía tanto miedo. Tanto miedo. Estoy bien, tranquila, no pasó nada. Aquí estoy. ¿Por qué estás así? No, no me preguntes, Belín. Eso ahora no importa. Merve. Merve sigue rondando por aquí, ¿verdad? Belín, olvida a Merve. Ahora lo entiendo. Ella no es más importante que nuestras vidas. Nadie. No vale la pena. No vale la pena. No te ofendas por esto, pero no es así de sencillo, Arzu. No me daré por vencida. Basta, Belín. No hagas una tontería. Uh-huh. No la hagas, te lo suplico. Ya basta. Ya basta. Esto acaba de empezar, Arzu. Tengo que vengarme de Merve. Tengo que vengarme de ella. ¿Dónde está Arzu? Se fue y no ha regresado. Hola, Merve. Ezra, ¿cómo estás? Bueno, como siempre, ya sabes. ¿Y tú cómo estás? Siempre que vengo a Sarmazik, espero verte, ¿sabes? Siento mucho no verte como antes. Sé que tu casa actual es bonita, pero echo de menos nuestras citas en el jardín. Pero estás bien, ¿verdad? Claro, estoy muy bien. Perdón, señora Merve. No encuentro a la señora Oya. El sorbete se está derritiendo y necesitamos un congelador. ¿Qué hacemos? En la bodega hay un congelador. Fuimos a la bodega, pero se encuentra cerrada. Está bien, ya voy. Linda, nos vemos. Nos vemos. Que te diviertas. Gracias. Sigue aquí. Bien, pueden dejarlo aquí. ¿Qué es esto? Ay, Tailan, ¿qué haces aquí? ¿Qué te pasa? Te encontré. Merve, pensé en terminar la fiesta de una agradable manera. Ahora no es momento de lidiar contigo. ¿Qué te sucede? Vamos, contéstame. Aún no me comprendes. Quiero decir que no podrás librarte de mí. Entiéndelo, Merve. Creo que tienes que darme cuentas. Tailan, trata de entender. No es momento ni lugar. Es el lugar. Y es el momento. Tienes que darle una explicación a tu amigo de tantos años. Debes enfrentarlo. Ya es tiempo. Anda, ya habla. Te quiero escuchar. Ay, en serio, no tengo tiempo para esto. Estoy muy ocupada.
Tú eres la persona más malvada que haya conocido. Eres malvada, Mervi. Eres capaz de atacar a cualquiera en un instante. Cuida cómo me hablas. Yo lo hago como mereces que lo haga. Lo mereces. ¿Entendido? ¿Qué te he hecho, Mervi? ¿Ah? ¿Qué te he hecho, amiga? Anda, dime. Has sido parte de mi vida durante años. Jugaste con mi destino por años. Me apartaste de mi primer amor. Me separaste de mi esposa y de mi familia. ¿Por qué? Dime qué te hice, Merve. ¿Vas a decir qué te hice? ¡Vamos, habla! ¡Yo no era el importante! ¡Yo no era el importante! Tailan, por favor, ya te dije que no es momento. Tienes que entenderlo, anda ya. Espera, aún no te irás, me tienes que escuchar. Sabes muy bien que me debes una explicación. Ahora tendrás que pagar por todo lo que has hecho. ¿Ah? ¿No te sientes culpable? Por eso alguien más siempre carga con tus desastres. Dime qué clase de actitudes. No puede ser. No te saldrás con la tuya. ¿Ah? No te saldrás con la tuya. Siempre recurres a tus trampas. No sé por qué lo haces, Merve. ¿Qué hice? Dime. Ay, pero si todo fue por culpa de tu ambición. Tú caíste en la trampa, ¿yo qué? Bravo. Siempre tienes que decir algo, nunca es tu culpa. Siempre tienes un as bajo la manga. Pero es verdad. Todo fue por mi ambición. Pero aún así tendré que matarte, Merve. ¿Te mataré? Acabaré con tu vida. Tailan, por favor, ¿podrías tranquilizarte? Y te mataré aquí. ¡Tailan, no te me acerques! Tú, no me dirás qué debo hacer, ¿entendido? ¡Tailan! ¡Suéltame! ¡Ya basta! ¡Tailan, ¿qué haces? ¡Déjala! Está bien. Ya pasó. Tranquila. Ya, Edith, déjame. No quiero dar de qué hablar. Me meterás en problemas. Ya vete. Mervi, estás afectada por lo que pasó. Después de todo, Tailan te estaba atacando hace solo unos segundos. Pero si no estoy afectada por eso, Edith. Ese oso me quería asustar. No, querida, no solo quería asustarte. Está bien. Olvidemos esto. Voy a traerte un poco de agua, Mervi. Edith, no es necesario. Regresa a la fiesta a la que no estás invitado. Si te echo, ¿por qué siempre regresas? Ay, como quieras. Puede poner el sorbete ahí. Hay espacio. Tenga cuidado, no lo arruine, por favor. Ahora ya puede regresar a la fiesta. Todo esto es muy extraño. Oya, Merve y las demás. No sé qué sucede. Pero tengo que resolver esto como de lugar. Lo haré. Tengo que encontrar la manera. Hazlo, hermano. Siempre he tratado de evitar los problemas, pero miren lo que me han metido las cosas. Haz lo que yo no pude hacer. Resuélvelo antes de que sea demasiado tarde. Eso haré. Suerte. Nos vemos. ¡Ah!